Hola, ¿qué tal, amigos de EA Sports? Soy Fernando Palomo, acompañado, como ha sido la costumbre por los últimos años, por Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Es espectacular el ambiente que se vive. Partidazo. Atalanta contra la Roma. Ya se mueve el balón y ya lo saben. No ponemos la pila si quiere. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Zico. ¡El disparo! Vaya oportunidad que se acaba de perder. Corta bien esa pelota. Y patea. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. ¡Qué manera de colocar la pelota, Marito! Ahí arriba la puso. Donde nadie la puede alcanzar, el esfuerzo del arquero no sirvió para nada. Veamos otra vez ese gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Y aprovechó la oportunidad. Desde el córner la juega corto para su... ¡Cristante! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Han acertado y ahí está el premio. Gol de la Roma. El arquero estaba muy bien ubicado, pero el centro había sido perfecto y no pudo impedir el gol. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y con esto el marcador está 2-0. Hermosa asistencia y peligro. Zapata. ¡Gol! Hay que saber estar bien ubicado para hacer lo que hizo este jugador. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. De Rossi. Manolas. Diego Perotti. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Zico, atento que mira el arco. El arco todavía tiembla. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. De Rossi. Abre la cancha. Zico, iba el remate. ¡Gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. Aportes goleadores que llegan de la línea del fondo. Ya era hora de que se animaran y fueran al ataque. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Por ahora el marcador 3-1. ¿Cómo
cómo se tiene que estar sintiendo este jugador, ¿eh? Porque realmente... Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3-1. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Fernando, yo creo que... Ya se atragantaron el pastelito, se metieron un buen café, comienza el segundo tiempo recordando que la Roma está arriba. Brian Cristante, Alessandro Florenzi. Atento, que parece buena. Tiene ganas de pegarle. Buena tarea la del guardameta. Qué buen servicio, lo deja de cara a gol. Este arquero es una muralla, la pelota se aleja. Bárbaro en el anticipo. Ahí se viene, lo va a tener. Atento con el pase, bueno. Están los goles memorables y los que se quieren olvidar inmediatamente. Este es uno de ellos. No quisiera estar en ese lugar. A ver cómo se recuperan de este gol en contra. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Si les cuento los rostros que veo en las tribunas, que todos boquiabiertos por el gol en propia puerta. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Son de esos partidos que si fuera del FIFA ya lo habrían apagado hace tiempo. ¡Prepara el cañonazo! Están buscando remontar con insistencia. Marito, vamos a tratar de ser cautos en este momento. Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. ¡Y patea! ¡Golazo! ¡Golazo! Podrán haber perdido el partido, pero no el espíritu de competencia. Igual el festejo, bastante mesurado. Este gol quedará como poco premio, ¿no? Es un gol de consuelo, de poco le va a servir, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Bueno, Mario, ahí está. Un gol para descontar. Tsunami de oportunidades en el área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Y ahí está. Como dicen, se termina hasta que se termine. Y lo ha ganado la Roma. Terminado el partido y consumada la derrota, vendrá el análisis. ¿Qué podrán pensar cuando saben que se les han escapado la posibilidad de ganar un compromiso que quizás optaron en su momento por ganarlo, Mario? Sí, en el calendario, cuando uno comienza la temporada, pone una X a aquellos equipos que posiblemente se les pueda ganar. Este tenía una X, pero no pudo ser.